¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Desde las Bases. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? Comenzando una nueva edición a través de nuestro canal de YouTube Ojo al Sur y también por la página de Facebook Desde las Bases TV. Las vías por las que nos comunicamos habitualmente y con el reclamo constante para poder volver a la televisión pública de la provincia. Con mucha información hoy. Así es, información particularmente de los distintos sectores gremiales en cuanto a sus actividades sociales y también las políticas y las cuestiones que tienen que ver con la discusión que año tras año, semana tras semana llevan a cabo. En el marco de una situación donde se nota la crisis, se nota lo complicado que se está volviendo para algunos sectores de trabajadores poder sostener su fuente de trabajo. Mucha información y para comenzar del sector del SOIVA, el sindicato que nuclea a los trabajadores y las trabajadoras del vestido que están con una alerta importante por la gran cantidad de importaciones de sábanas que ha tenido el país durante este último periodo y que afecta concretamente los productos que se fabrican aquí en la isla. Nosotros dialogamos con la secretaria general Alejandra Sustovich al respecto, quien nos decía lo siguiente. Bueno, en principio gracias por estos minutos. Trascendió un informe, un planteo que habría hecho la Unión Industrial acerca del incremento en las importaciones, lo que tiene que ver con el rubro del vestido. ¿Le llegó algo a ustedes de esto? Sí, nos enteramos de la presentación que había hecho la UIS al ministro de Industria de la provincia. Bueno, los datos ahí son alarmantes del tema de las importaciones, que es un 85% de lo que está entrando, que sería un 15% de lo que se está, de lo que sale de acá, o sea que es realmente alarmante. Las empresas hace mucho tiempo que vienen planteando este tema de los productos terminados importados que están entrando. Y en este último tiempo mucho más. De ser esto así, se habría invertido el porcentaje que había en algún momento, tiempo atrás, en relación a la producción local de lo importado. Lo que dice ese informe es así, se invirtió el porcentaje. Así es. Esto, bueno, le genera preocupación, ¿cómo lo están evaluando? Sí, mucha preocupación porque, bueno, sabemos que necesitamos de que las empresas sigan produciendo, conservar los puestos de trabajo. Hasta el momento se sigue manteniendo. Pero bueno, es mucha preocupación porque vemos que esto no está cambiando. ¿Esto ya se vio reflejado en algún tipo de medida o la producción por el momento por lo menos se viene manteniendo? La producción se viene manteniendo, pero bueno, por ahí se retiene un poquito, pero la dotación de compañeros se sigue manteniendo en todo este último tiempo. ¿Notan que se está estoqueando el material? Sí, eso sí. Porque, bueno, lo vemos dentro de las plantas. Por ahí se manda todo junto, pero después pasa un tiempo que se están estoqueando y eso es lo que plantean las empresas, ¿no? Y esa también fue una de las discusiones dentro de las paritarias que tuvimos. ¿Cabe la posibilidad que ustedes planteen algún tipo de medida o un informe formal a las autoridades sobre cuál es la situación y si se va a adoptar alguna medida para contrarrestarlo? Sí, seguramente sí, eso lo estamos evaluando, viendo con los demás integrantes de la comisión, ver qué medida vamos a llevar. ¿Hasta el momento ustedes no le habían informado de esta situación? No, concretamente no nos habían informado. ¿Tienen algún contacto con Caballero o algún funcionario del área? Sí, vamos a elevar una nota pidiendo una audiencia y seguramente para hablar puntualmente de este tema, bueno, que vuelvo a repetir, es muy preocupante para todos. Muchas gracias. No, gracias. Así compartíamos el testimonio de la referente del SOIVA acerca de esta preocupación por la gran cantidad de sábanas importadas y el reclamo hacia el Ministerio de Industria, concretamente con un pedido de reunión al ministro Ramiro Caballero. Continuamos con más información del índole industrial. Así es, información que tiene que ver con el sector petrolero y específicamente con la empresa Arandú. Hay preocupación y un seguimiento permanente desde el gremio sobre la situación de esta empresa porque se están produciendo algunos retrasos en los pagos a los trabajadores. Por eso consultamos al secretario de prensa del Sindicato de Petróleo y Gas Privado, René Vergara, y esto nos comentaba.
Martínez, se están presentando inconvenientes nuevamente con la empresa Arandú, ¿es así? Bueno, así es, José. Nosotros ya desde el mes anterior hemos hecho un reclamo a la operadora y dentro del Ministerio de Trabajo, donde la empresa Arandú no está cumpliendo con lo que se había pactado, con los acuerdos que se ha firmado a nivel nacional. Arandú está debiendo el retroactivo de abril, mayo y junio, el aguinaldo. El sueldo así lo ha pagado en su totalidad, pero está debiendo todo esto, ¿no? El problema que tiene Arandú es un problema financiero que escapa a los reclamos sindicales. Nosotros hemos hecho reclamo y exposición delante del Ministerio de Trabajo. Hemos hecho los reclamos vía email a la operadora. Y bueno, también le hemos hecho abrir una cuenta nueva en otro banco donde le han sido rechazados y le han sido bloqueadas las cuentas. O sea que no escapa a nosotros. Nosotros venimos insistiendo para que nuestros compañeros estén cobrando como corresponde, pero lamentablemente quedamos en el medio, como que nosotros no hacemos nada, que no nos movemos, que el sindicato está comprado, y no es así. Nosotros escapa todo lo que podamos reclamo hacer, y lo único que estamos haciendo ahora es no dejar enviar a los compañeros a trabajar. Es lo único que podemos hacer. Es una situación que estaría afectando también a los compañeros que están dentro del convenio de la UOCRA. Así es, nosotros hoy, en el día de hoy hablé con el compañero Ramírez, del secretario general de UOCRA, de acá de la seccional Río Grande, bueno, donde me dijo que él también iba a bajar a su gente para, no solamente para apoyar esta medida, sino que los compañeros van a ir a trabajar y no van a poder cobrar si están en la misma situación que nosotros. ¿Cómo se puede destrabar esta situación? ¿Se va a recurrir a algún tipo de medida en el Ministerio de Trabajo, alguna otra vía? Sí, nosotros estamos viendo si se puede hacer el tema de como se hizo con la empresa Colón el mes pasado, de poder ir con el abogado de la operadora, el abogado de la empresa, el abogado sindicato y gremio, para que se le pueda pagar con un cheque a cada trabajador para que ellos puedan cobrar y llevar el dinero a su casa. ¿Esto entendés que obedece a un mal manejo financiero de la empresa? ¿Tienen algún otro tipo de inconveniente? ¿Qué es lo que está pasando? Que a mí me parece que como tienen problemas societarios y cada socio bloquea las cuentas cuando uno quiere abrir, tratan de bloquear y perjudicarse entre ellos, y a su vez están perjudicando al trabajador. ¿En esto el gremio va a ponerse firme? En esto nos vamos a poner firme. Nosotros ya hemos hablado con la operadora para que trate de conseguir otra empresa que venga y cumpla los mismos requisitos, y estos compañeros sean absorbidos por la empresa que viene. Muchas gracias. No, gracias a usted. Y así escuchábamos a René Vergara, secretario de prensa del Sindicato de Petróleo y Gas Privado, y el reclamo, el deseo desde aquí también para que se regularice esta situación con los trabajadores de la empresa Arandú. Ahora sí nos estamos despidiendo. Antes, algunas vías de contacto y de comunicación. A través de nuestro canal de YouTube Ojo al Sur y también por nuestra página de Facebook Desde las Bases TV. Y también le recordamos nuestra página de noticias www.desdelasbases.com.ar. Muchas gracias por habernos acompañado y hasta la próxima.